Por favor, los diputadas y diputados, si nos ayudan a regresar a sus curules, vamos a dar inicio. Buenos días. Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de diputadas y diputados presentes a fin de verificar si existe el quórum legal requerido para iniciar la presente sesión. Cierres el sistema electrónico de pase de asistencia, por favor. ¿Falta alguna diputada o algún diputado de pasar lista de asistencia? Por favor, levante la mano con su nombre y su apellido. El de la voz, Fernando Zárate, paso mi asistencia. Diputada Valeria Cruz, presente. No, no, falta diputada Rosario Morales, presente. Diputada Haro, presente. ¿Cierro? Sí. Se cierra el sistema de viva voz de pase de asistencia. Diputada presidenta, hay una asistencia de 66 diputadas y diputados. Hay quórum. Gracias, secretario. Se abre la sesión. Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación económica si es de dispensarse la lectura del orden del día, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta al Pleno si es de dispensarse la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Dispensada la lectura, diputada presidenta. Gracias, secretario. Esta presidencia deja constancia que el orden del día está integrado por 15 puntos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, se solicita a todas las personas presentes ponerse de pie con la finalidad de realizar la declaratoria de apertura. El Congreso de la Ciudad de México abre hoy, 1 de septiembre de 2024, el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la tercera legislatura. A continuación, entonaremos nuestro himno nacional. Thank you.
Tomamos asiento. Hago del conocimiento del Pleno que se encuentra el secretario de Gobierno, el maestro Ricardo Ruiz Suárez, para hacer entrega del sexto informe de gestión del Gobierno de la Ciudad de México en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32, apartado C, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Esta presidencia da cuenta de los comunicados que han hecho llegar los diferentes partidos políticos por los que se integran sus respectivos grupos parlamentarios. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 y 35 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se declara formal y legalmente constituido el Grupo Parlamentario de Morena, teniendo como coordinadora a la diputada Xóchitl Bravo Espinosa y como vicecoordinadora la diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar, con un total de 24 integrantes. Hágase del conocimiento a las unidades administrativas de este Congreso para los efectos legales y administrativos que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 y 35 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se declara formal y legalmente constituido el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, teniendo como coordinador al diputado Andrés Ataide Rubiolo y como vicecoordinador el diputado Diego Orlando Garrido López, con un total de 15 integrantes. Hágase del conocimiento a las unidades administrativas de este Congreso para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 y 35 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se declara formal y legalmente constituido el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, teniendo como coordinador al diputado Jesús Esma Suárez y como vicecoordinadora a la diputada Elvia Guadalupe Estrada Barba. Con un total de 10 integrantes, hágase del conocimiento de las unidades administrativas para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 y 35 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se declara formal y legalmente constituido el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, teniendo como coordinador al diputado Ernesto Villarreal Cantú y como vicecoordinadora a la diputada Miriam Saldaña Chaires. Con un total de 4 integrantes, hágase del conocimiento a las unidades administrativas de este Congreso para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 y 35 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se declara formal y legalmente constituido el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, teniendo como coordinador al diputado Royfi Torres González y como vicecoordinadora a la diputada Luisa Fernández Ledesma Alpizar, con un total de 3 integrantes. Hágase del conocimiento a las unidades administrativas de este Congreso para los efectos legales que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 y 35 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se declara formal y legalmente constituido el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, teniendo como coordinadora a la diputada Tania Nanet Larios Pérez y como vicecoordinador el diputado Omar Alejandro García Loria.
con un total de 2 integrantes, hágase del conocimiento a las unidades administrativas de este Congreso de la Ciudad de México para los legales, para los efectos legales y administrativos. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 y 35 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se declara formalmente y legalmente constituido el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, teniendo como coordinadora a la diputada Nora del Carmen Arias Contreras y como vicecoordinador el diputado Pablo Trejo Pérez. Con un total de 2 integrantes, hágase del conocimiento a las unidades administrativas de este Congreso para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, fracción tercera, 43 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, informa que se ha registrado y se declara formal y legalmente constituida la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, teniendo como coordinador al diputado Alejandro Carvajal González y como vicecoordinadora a la diputada Erika Lisset Rosales Medina, con un total de 4 integrantes. Hágase del conocimiento a las unidades administrativas correspondientes para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, fracción tercera, 43 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, informa que se ha registrado y se declara formal y legalmente constituida la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, teniendo como coordinadora a la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios y como vicecoordinadora a la diputada Leticia Haro Jiménez. Con un total de 2 integrantes, hágase del conocimiento a las unidades administrativas correspondientes para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se informa que se ha registrado y se declara formal y legalmente constituida la Alianza por la Continuación de la Transformación entre el Grupo Parlamentario de Morena y la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación y la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista Incluyente, hágase del conocimiento a las unidades administrativas correspondientes para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. Esta presidencia da cuenta que se recibió la iniciativa preferente con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia de creación de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, la Secretaría de la Gestión Integral del Agua, la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, todas de la Ciudad de México, la cual será incluida en el orden del día de la próxima sesión ordinaria. Diputado Rubio, ¿con qué objeto? Sí, diputada presidenta, simplemente para referirme a la conformación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en donde desde nuestro punto de vista existe una inconsistencia jurídica, violándose el artículo 35 y 36 de la Ley Orgánica de este Congreso, toda vez que para la conformación de un grupo parlamentario, de acuerdo al artículo 35, debe de ser los integrantes del grupo parlamentario del mismo origen partidista, y cito ad literam: el grupo parlamentario es el conjunto de las y los diputados según su filiación de partido, mismos que garantizan la libre expresión de las corrientes ideológicas en el Congreso. Desde luego existe una posibilidad para aquellas y aquellas personas de este Congreso que quieran integrarse libremente, y es la figura jurídica, es la asociación parlamentaria y no el grupo parlamentario. Existe una posibilidad para hacerlo. Aquí se acaba de escuchar la constitución de por lo menos 3 asociaciones parlamentarias.
las y los integrantes de este Congreso tienen ese legítimo derecho. Lo que no podemos hacer es iniciar de manera inadecuada, incorrecta, esta legislatura, violando nuestra propia normatividad interna. Dejar esa observación y señalar que sí, precisamente hay dos requisitos para poder conformar un grupo parlamentario. El primero es que exista pluralidad de personas, es decir, dos o más personas. Y el segundo es que estos tengan una misma afiliación partidista, es decir, que estos legisladores, estas personas legisladoras, deban tener el mismo origen partidario. Desde luego, queremos manifestar nuestra inconformidad de manera respetuosa, de manera ordenada, y decir que acudiremos a las instancias legales, desde luego, a impugnar esta indebida conformación en esta tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. En nombre del Partido Acción Nacional, esas son las manifestaciones que queremos vertir en relación a este grupo parlamentario. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado presidente. Queda registrada su petición y citaré a la mesa directiva para que sea analizado este caso en concreto y estaremos informando. Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión de apertura y se cita para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día martes 3 de septiembre del 2024 a las 9 horas. Los asuntos a enlistar se realizarán por conducto de su grupo o asociación parlamentaria a más tardar a las 13 horas del día lunes 2 de septiembre del año en curso. Y en términos de lo dispuesto en el artículo 63 del reglamento de este Congreso electrónico, se abrirá su asistencia a partir de las 8:30 horas. Se ruega a todas y a todos su puntual asistencia.